Y sean todos bienvenidos una vez más a otro video de Alo Latino TV. Saludando a mi gente de Alo Latino. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han inscrito, que nos han puesto muchísimos comentarios. Entonces vamos a pasar a eso más adelante. Pero hoy nos vinimos a un parque, nos vinimos a la naturaleza, a ver los árboles de diferentes colores en tonalidades naranja, amarillo, porque el otoño llegó. Se asentó el otoño y nos vinimos. Entonces, justamente en el Parc Mont Orford. Estamos bien retirados de Montreal, a una hora y media. Vamos a mostrarle este parque, pero antes, se me suscriben toditos aquí abajo en Alo Latino TV y este video comienza así. ¡Llévatelo! Es un lugar para caminar y pasarla súper bien y donde te vas a poder sentir tanto como en el pasado como en el presente. Una ciudad para disfrutarla en todos sus periodos del año, en el invierno, en el otoño, en el verano. Pero si quieres disfrutar del otoño, esto es lo que tienes que ir a ver. La montaña de Mont Orford, justamente al frente de Magog. Comenzando al pie de la montaña, te vas a encontrar un camino que te va a llevar bien, bien arriba, un camino empedrado. Y ya estamos ya, que se nos sale el aire, sin poder más. Y lo único que nos mantiene motivados a seguir caminando es toda esta vegetación con sus colores de otoño. De verdad que espectacular venir en familia, en pareja. Los colores son increíbles, es un momento muy lindo para compartir, para respirar mejor y salir de la ciudad, del cemento, para entrarse en la naturaleza. Si el perro puede, porque yo no. Vamos, allá vamos. Se recomienda que vengan con agua, que vengan con cositas dulces, galletitas, frutas y hagan su pequeño picnic más arribita. Lo que les voy a mostrar. Muy lindo para venir. 100% recomendado respirar. Se siente diferente. De verdad que estás ya metido en el centro de esta naturaleza otoñal, vamos a decirle así. Vemos a muchas familias, muchos niños, campamentos todavía que vienen, pero en especial todo este parque se transforma cuando llega el invierno. Llega la nieve, se asenta el frío, se asenta muchísima nieve y ya se convierte en otro tipo de parque, en lo que se llama ya un parque para esquiar, que su principal atracción es esa, pero durante el año se convierte en un paseo más para venir en bicicleta, para caminar, trotar, conocer más la naturaleza, los animalitos, pero de eso es lo que le estamos mostrando el día de hoy y nos vamos con mucho más imágenes preparadas para ustedes. ¡Llévatelo! Confieso que me llama mucho la atención de que he visto muchísimas personas mayores, pero muchísimas. De verdad que se puede ver que la gente que viene, viene con experiencia, viene con muchos desafíos, pero de verdad, muchas familias, muchos niños, de ideal para compartir en familia, comprobado. Si vengo más seguido, estaré en forma. Cuando uno piensa que ya va a llegar, uno siempre dice, bueno, en esa lomita ya debe ser. Y te viene otra, y te viene otra. Y cuando dice, bueno,
Esta sí es la lomita. ¡Ah! Todavía falta. Pero yo creo que allá arribita sí debe ser el final. Ahí debe ser el final. ¡No más! La recompensa va a ser llegar arriba. Esperemos que veamos una panorámica así espectacular. Que se vea todo el parque, la ciudad. O sea, que se vea hasta la casa. Esperamos eso. Creo que ese va a ser el premio. Si no, bueno, se intentó. Esta gordura hace, ha llegado hasta allá arriba. Vamos a ver. Dice la ciencia, todo lo que sube tiene que bajar. Con estas imágenes nos despedimos de ustedes hasta el próximo episodio de Aló Latino TV. ¡Latinoamérica! Así es, así es, así es. Todos lados. Dios mío, uno se consigue el español por todos lados. Y bueno, con este saludo de gente que apenas está subiendo y nosotros estamos bajando, nos despedimos de este episodio de Aló Latino TV. Con mucha naturaleza y que estén, reflexión, tenemos que estar en mejor forma. Haremos los cursos de saludable y en buena forma. Aquí les dejo los datos. Hasta la próxima. Chao. Bueno, ahora viene la parte interesante cuando grabamos en Aló Latino. No se las había mostrado, pero aquí comenzamos. ¿Cómo es el proceso cuando armamos nuestro dron? Esas imágenes que tanto les gustan. Entonces, acompáñenme. Estamos listos para hacer nuestras imágenes.